Saludos, muy buenas tardes a todos y a todas. La alcaldesa ha estado hoy por el barrio de Lepanto. Ha querido comprobar en primera persona cómo van las obras que está llevando a cabo Emaxa en la calle Sagunto. Se presenta a la ciudadanía la Asamblea Feminista Subversiva de Córdoba. Ha congregado a varios colectivos. Iznájar convoca a profesionales del turismo y emprendedores para compartir experiencias. Será dentro de 2 semanas. La alcaldesa ha visitado hoy las obras que se están realizando en la calle Sagunto. Las está llevando a cabo la empresa municipal Emaxa y se trata de un aliviadero para mejorar el saneamiento y la capacidad de absorción de agua en los días de lluvia. Esta actuación se suma a la que se está realizando en el entorno de la Avenida de Fátima. Nos permite que con la renovación de estos casi 9 kilómetros de la red de abastecimiento, el 100% del distrito tenga ya mejorada su red de abastecimiento. Esto junto con otras medidas que se están llevando a cabo, especialmente en el distrito centro y en el distrito sur, nos permitirían al final de este mandato tener perfectamente renovada lo que significa la red de abastecimiento y en paralelo lo que estamos haciendo con la red de saneamiento. Una vez finalizadas estas intervenciones, solo quedaría el núcleo de Trasierra para lograr un completo ciclo integral del agua en todo el término municipal. De momento, las obras de la calle Sagunto van con retraso. Saben que en la excavación se han encontrado restos arqueológicos, por eso tienen la valla verde, porque es lo que exige en este momento la Delegación de Cultura para que puedan hacer los trabajos de investigación y de análisis de los restos arqueológicos que se han encontrado, y en el momento en el que podamos tener un detectado y evaluado los restos arqueológicos, pues continuaremos con la obra. Lleva un poco de retraso en ese sentido, vamos ya por 3 semanas de retraso desde que se encontraron los restos arqueológicos, pero no va a paralizar el proyecto ni va a paralizar la infraestructura, que insisto, viene a mejorar las condiciones por las que abastecemos el agua a los vecinos de esta zona. El plazo de ejecución previsto inicialmente era de 3 meses y medio, pero será algo más. Y bueno, pedir disculpas fundamentalmente a los comercios de la zona, que son los que se ven más afectados, porque el recorrido de la línea de Aucorsa que pasa por esta zona ya estaba previsto que hiciera un desvío y sigue prestando el servicio, pero especialmente a los comerciantes de la zona, que son los que se ven más afectados por la lona verde y por la obra, ¿no? Es un tramo de 190 metros con un coste de unos 390.000 euros. El Partido Socialista cree que el nuevo Ejecutivo Autonómico está poniendo demasiadas excusas para no aprobar los presupuestos de este año, y esto les hace sospechar que hay estrategias ocultas como la de dar entrada al sector privado en la sanidad pública andaluza. En el Partido Socialista dicen estar muy preocupados por las decisiones que está tomando el nuevo gobierno de Juanma Moreno. Hoy se ha sabido, por ejemplo, que será Vox quien presida la Comisión de Cultura y Memoria Histórica del Parlamento. Cuando todo el mundo sabemos cuál es la posición de Vox, incluso del PP, lo vimos a través de una senadora respecto al respeto que les merecen el derecho de los familiares a dar sepultura, a encontrar. A los socialistas les preocupa mucho también el nombramiento del nuevo gerente del Servicio Andaluz de Salud. Miguel Moreno fue director general de Recursos Humanos del Servicio de Salud en Castilla-La Mancha entre los años 2013 y 2015 bajo el mandato de María Dolores de Cospedal. En ese tiempo eliminó 4.000 puestos de trabajo. El fichaje del nuevo gerente del SAS incorpora una tarjeta de visita basada en recorte, en cese y expulsión de empleos públicos. Hasta el presidente de Castilla-La Mancha tuvo ayer que hacer una valoración respecto a la historia de este señor. Ruiz afirma que se están cumpliendo sus temores y que el sistema sanitario público empieza a estar en riesgo. Piden al Ejecutivo andaluz que apruebe ya los presupuestos que dejó listos el anterior equipo de gobierno. El general jefe de la brigada, Guzmán el Bueno 10, ha anunciado este jueves que la brigada cordobesa con base en Cerro Muriano volverá el próximo año 2020 a tomar parte en la operación Presencia Avanzada Reforzada que lleva a cabo la OTAN en Letonia. Nos lo ha contado durante el tradicional desayuno anual con los medios de comunicación con motivo de la festividad de su patrón, San Francisco de Sales.
Entre las misiones que desarrolla en Letonia esta fuerza están ejercer una presencia disuasoria en las regiones norte y noreste del territorio de la Alianza en los países bálticos y mostrar la fortaleza del vínculo transatlántico, dejando claro que un ataque a algún aliado sería considerado como un ataque a la Alianza en su conjunto. Pero mientras regresa a Letonia, una parte importante de los efectivos de la brigada, cerca de 400, se encuentra desplegada actualmente en Irak. Una parte importante de los miembros de la brigada Guzmán el Bueno se encuentran actualmente desplegados en la misión en Irak, como miembro de la operación de apoyo a este país, a la que se suma la contribución a la operación NATO Mission Irak, que tiene como propósito el contribuir al adiestramiento, a la instrucción, a la preparación de las fuerzas iraquíes, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas iraquíes, mediante el impulso también en sus academias militares de formación. Lázaro ha recordado también que este año se cumple el 25 aniversario de la primera misión internacional desarrollada en Bosnia-Herzegovina. Por último, ha anunciado que en Córdoba y Jaén se llevarán a cabo sendas juras de bandera para civiles, en concreto en las localidades de Villacarrillo y La Carlota. Nació a finales del mes de noviembre, pero su gran fiesta de presentación a la ciudadanía será el 16 de este mes. Para ese día, la Asamblea Feminista Subversiva ha organizado mesas de debate y un recital de poesía. La parte lúdica la pondrán un perol vegano y varios conciertos. En noviembre presentaron este movimiento de clase. El 21 de diciembre participaron en la concentración en apoyo a las mujeres jornaleras de Huelva por la no admisión de la demanda de una trabajadora por acoso laboral y sexual. El 15 de enero estuvieron en la concentración convocada en el Parlamento Andaluz por las amenazas de renovación de la Ley de Violencia de Género por parte del nuevo gobierno. Este viernes impartirán una charla sobre igualdad, pero realmente la gran presentación oficial a la ciudadanía de la Asamblea Feminista Subversiva de Córdoba tendrá lugar el 16 de febrero. Y que sirva de punto de encuentro nuestro y de nuestras redes de contacto y cercanía, la fiesta del día 16, que en principio hemos organizado, participativa, universal, de acceso libre, y que en la jornada de la mañana tendrá tres talleres que versarán sobre antifascismo, feminismo, mujer y precariedad, y redes sociales y construcción de la sexualidad. Por la mañana se desarrollarán mesas de debate en las que se hablará de antifascismo y feminismo, de mujer y precariedad y del papel de las redes sociales en la construcción de la sexualidad. Alrededor de las 2 llegará la hora de almorzar un arroz vegano y a las 4 llegará la parte lúdica con un recital de poesía y varias actuaciones musicales. Y todo lo harán sin pedir ningún tipo de apoyo económico. Quieren autogestionarse. No queremos depender de nadie y por eso hemos decidido autoformarnos, autoorganizarnos bajo la fórmula de la Asamblea Feminista Subversiva, intentar ser autónomas a la hora de los materiales que tenemos que editar, porque lleguemos a conclusiones, cartelería, porque hagamos actividades, en fin, eso necesita financiación y de esta manera queremos empezar a trabajar en esa línea y ser autogestionarias. Esta nueva plataforma la componen varios colectivos: Abrir Brecha, Café Feminista, los sindicatos CNT y CGT, el Consejo de la Juventud, FAIL, Siempre Vivas, SAT y el Centro Social Rey Heredia, donde se celebrará esta fiesta de presentación. Emprendedores y profesionales del turismo se darán cita en Iznájar los días 21 y 22 de este mes de febrero, en un encuentro que se celebra por cuarto año. Está abierto a todo el que quiera mejorar sus competencias, aptitudes y relaciones empresariales a través de la generación de sinergias. Meet Subbética Iznájar Innova 2019, así se llama el encuentro profesional que tendrá lugar los días 21 y 22 en esta localidad cordobesa. Congregará a empresarios y agentes turísticos para dar a conocer modelos de gestión y paquetes turísticos y realizar talleres de emprendimiento. Podrán conocer además experiencias que están siendo un éxito. El Meet Subbética Iznájar Innova es la fusión de dos actividades que se venían desarrollando en nuestro pueblo. Por un lado, el Meet Subbética, que organizábamos en colaboración con el SIT y también con la Mancomunidad de la Subbética, que se ha venido celebrando durante 3 ediciones en nuestro pueblo. Por otra parte, el coworking Iznájar Innova, que también, bueno, se
hacía desde el área de nuevas tecnologías de nuestro ayuntamiento y el área de turismo, en la que en estos años hemos venido compartiendo experiencias que, bueno, que ya venían funcionando en otros sitios y que se han presentado en nuestro pueblo. El día 21 por la mañana se expondrán modelos de gestión turística público-privada y para la tarde los asistentes tendrán dos alternativas. El networking, desembarco en la isla para 10 empresas seleccionadas previamente, o una actividad llamada Iznájar Experiencial, que contempla la presentación de una aplicación móvil y del plan de seguridad de turismo de Iznájar, así como una visita teatralizada por la villa. El viernes estará enfocado a emprendedores con ideas de negocio y a empresarios turísticos que aportarán su experiencia a los primeros para que sean capaces de poner en marcha sus proyectos. Una primera experiencia, que es el MIT, dirigida básicamente o principalmente a técnicos y a profesionales, y una segunda parte, que sea el día 22, que es el coworking. En esa plataforma, sustentado en esa plataforma coworking, pues un encuentro que está dirigido también, en este caso, a estudiantes o a emprendedores. O sea, que son líneas que son perfectamente compatibles, pero que definen, de alguna manera, esa capacidad de innovación y de emprendimiento que pueda tener, en este caso, de iniciativa, en este caso, el Ayuntamiento de Iznájar. La cita incluye también una gala más distendida en la que el comunicador Manu Sánchez resumirá, a modo de monólogo, las conclusiones del día. En la Facultad de Filosofía y Letras se celebra estos días un congreso con una curiosa temática, el análisis textual de cómo la copla canta el deseo de la mujer. En él participarán desde hoy hasta el sábado profesionales de distintas disciplinas. Antropólogos y sociólogos hablarán sobre el lugar de la copla en la vida cotidiana de quienes la han cantado, de quienes la han escuchado y de quienes tarareándola la han convertido en la música de fondo de sus vidas. Los historiadores se remontarán al nacimiento de este género antes de la Guerra Civil y filósofos y psicoanalistas reflexionarán sobre la intensidad con la que en la copla se escucha el deseo de la mujer. También intervendrán analistas cinematográficos, dada la intensa presencia de la copla en la historia del cine español. El congreso lo organiza la Asociación Cultural Trama y Fondo y ha elegido como presidenta de honor a la cantante Martirio. Porque me parece un género tan maravilloso que poder analizarlo desde el punto de vista histórico, sociológico, psicoanalítico, costumbrista, moral, de la moda, de la influencia en la música actual. Me parece que es una joya tan grande la copla de la música popular española del siglo XX que tiene toda la prioridad de que se haga este análisis exhaustivo sobre qué significa, qué ha significado y qué significará para nosotros. Y en un lugar como Córdoba me parece maravilloso. Esta es la predicción meteorológica para mañana viernes 8 de febrero en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios, rondando una máxima de 20 grados y una mínima de 2. Los vientos soplarán flojos, variables con predominio de la componente oeste. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrada ayer miércoles 6 de febrero. 9, 30, 37, 41, 43, 44. Número complementario 20, reintegro 4. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 12.453. 1, 2, 4, 5, 3. Nos queda el tiempo justo de informativo para echar un vistazo a la agenda, así que ahí va. Con la agenda terminamos. Gracias por acompañarnos un día más y disfruten todo lo que puedan de lo que queda de él, que hay tiempo. Adiós.